que afectan al partido del gobierno suponen una mancha en la proyección internacional y en el prestigio de nuestro país. Desde el Partido Socialista afirmamos a todos aquellos que nos están mirando que la ejemplaridad pública es innegociable y que el mayor enemigo de nuestro Estado es la corrupción. Un presidente del gobierno debe ser un referente, sobre todo moral, para el conjunto de la sociedad. ¿Qué ejemplo está dando el actual presidente del gobierno a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Usted se ha preguntado el alto precio reputacional que están teniendo que pagar todos los ciudadanos y ciudadanas manteniéndose usted como presidente del gobierno? Señor presidente, si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones y nuestra democracia. Así que solamente le queda una salida honorable. Presente su dimisión oficial ante el rey. Solo tiene un camino: dimitir. No arrastre a España en su caída, señor presidente. Dimita. Sus circunstancias personales, por así calificarlas, no tienen por qué ser las circunstancias de España. Con usted la corrupción ya ha llegado a la presidencia del gobierno de España. Por dignidad, y no la suya, sino la de nuestra democracia, le exigimos desde el Partido Socialista Obrero Español que dimita. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás, y lo repito una y mil veces, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, somos soldados de Dios y solo nos pondremos de rodillas ante el Todopoderoso. ¡Qué bueno este vídeo! Era cuando Pedro Sánchez en el 2017 le pedía a Rajoy que dimitiera por haber testificado por el caso Gürtel. Pero es un vídeo que retrata perfectamente a Pedro Sánchez. Parece que Pedro Sánchez se está retratando, ¿eh?, 7 años después. Por dignidad, por la dignidad de España, no por la suya, porque usted no tiene dignidad, dimita. Por la imagen reputacional de nuestra nación, dimita. Por los 47 millones de españoles, dimita. Porque la corrupción se ha instalado en Moncloa, señor Sánchez. La corrupción está carcomiendo Moncloa. Y la última del señor Sánchez es de Aurora Boreal. Pero qué bueno que haya puesto esa querella al juez Peinado, amigos. Qué bueno. Porque se ha dado un tiro directamente en el pie, Pedro Sánchez. Se acaba de dar un tiro en el pie. No solo porque está utilizando la abogacía del Estado, cosa que le prohíbe la propia ley, atención, le prohíbe utilizar la abogacía del Estado en casos de corrupción. Y además, Pedro Sánchez se identifica con como un órgano del Estado, cosa que no es un órgano del Estado, Pedro Sánchez. Pero es que, amigos, es más. Cuando hay, digamos, el litigio, dos bienes jurídicos del Estado, la abogacía del Estado no se puede meter. Por eso el señor Rajoy, cuando le llaman a declarar por el caso Gürtel, directamente va y declara porque no tenía nada que ocultar. Y no utiliza la abogacía del Estado para atacar a las acusaciones, al juez de turno. Si es que esto, amigos, esto es una alimaña. Una alimaña que, si no despiertan esas personas que tienen poca capacidad de reflexión y que les han metido el odio desde todas las sedes del Partido Socialista contra aquellos que no piensan igual, si no despiertan, se verán en la inmundicia, como se ven ahora miles y miles de venezolanos, amigos. Es que cualquier persona que esté viniendo a Venezuela, que sepan que todo lo que pasó en Venezuela está pasando en España. Y ya lo último ha sido esa querella de Pedro Sánchez para intentar intimidar al juez. Por cierto, Pedro, que sé que nos quieres intimidar, pero que sepas que no lo vas a conseguir. Que nos mandes cochecitos a las 12 de la noche, que sepas que no lo vas a conseguir. Que no lo vas a conseguir. Y hoy, amigos, pues es un día que ayer ya anunciamos la exclusiva. Hazte Oír ya dijo que iba, lo dijo aquí en exclusiva en el Mundo al Rojo, a ver si lo señalan alguna vez los compañeros de la prensa escrita,
que les gusta mucho ver el mundo al rojo, porque luego todo lo que sale aquí lo ponen ellos como exclusiva, pero no, las exclusivas son cuando se da primero la noticia. A ver, compañeros, a ver si tienen en cuenta ese pequeño detalle. Hoy las acusaciones han puesto todas al unísono querella contra Pedro Sánchez, atención, por malversación de fondos y por prevaricación. Vamos a ver el siguiente vídeo. Vox ha anunciado este miércoles una querella contra el presidente del gobierno Pedro Sánchez, el ministro de Justicia Félix Bolaños y el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, en respuesta a la querella presentada por el jefe del Ejecutivo contra el juez Juan Carlos Peinado. La formación de Santiago Abascal ha defendido la querella denunciando que Sánchez sigue prostituyendo las instituciones y usándolas para su interés personal, criticando así que el presidente del gobierno tramite su denuncia contra el juez que instruye la causa contra su esposa a través de la abogacía del Estado. Aseguran que solo Vox seguirá haciendo todo lo posible para hacerle frente, mientras que participa como acusación popular en la investigación a la mujer de Sánchez. Ante esta querella, la ministra de Defensa, Margarita Robles, apunta que Vox utiliza la justicia con fines políticos. Las querellas hay que hacerlas con rigor, como es con rigor la querella de la abogacía del Estado, estudiadas, analizadas. Lo que está claro es que Vox no le interesa nada las cuestiones jurídicas. Vox está en esta querella contra Begoña Gómez y contra las personas con una finalidad claramente política. Además, otra de las acusaciones en el caso Begoña Gómez, Actoir, ha presentado también una querella contra el presidente del gobierno por un presunto delito de malversación, al igual que el partido político Justitia Europa. Pues ahí lo tenemos, amigos. Vox, Justicia Europa y Actoir se han querellado contra Pedro Sánchez por esa querella contra el juez Peinado. Y es que, dice la señora Robles, es que es increíble, la señora Robles, que es una juez, era una juez respetada. Dice, bueno, la abogacía del Estado hace las querellas con todo el rigor. ¿Con cuál rigor? Con el que le dice la ley que tienen prohibido utilizar la abogacía del Estado cuando sea para casos de corrupción o cuando hay conflictos del bien común. Y aparte se está utilizando la abogacía del Estado para defender al Pedro Sánchez esposo, no para el Pedro Sánchez presidente del gobierno. O sea, no se puede estar utilizando peor la abogacía del Estado, utilizando recursos públicos para un bien privativo, que es de Pedro Sánchez, porque es que Pedro Sánchez es testigo en todo esto. ¿Cuál es la prevaricación? Porque le haga testificar. Si estuvo usted en dos reuniones de dos imputados, si ha sido escrupuloso el juez Peinado. No, pero él intenta pues enfangarlo, intentar luego el señor Camacho hacer una recusación aprovechando esto e intentarán pues paralizar el proceso. Pero lo cierto, amigos, que han salido las acusaciones todas al unísono directamente a darle un golpe de mano a Pedro Sánchez. Porque es que el esperpento Sánchez ya pasa todos los límites habidos por haber. Por cierto, ayer teníamos fuentes, se lo dijimos también en primicias, la reunión con el señor, con Felipe VI, atención, que huele a adelanto electoral. Porque claro, hoy ya, y luego lo veremos, Page directamente está en guerra abierta con el señor Sánchez y Sánchez con el señor Page, porque ese acuerdo con la Esquerra Republicana es directamente una cederle la independencia en diferido. Amigos, van a tener selecciones nacionales que jueguen la Eurocopa y los Mundiales. Van a tener una hacienda propia. Por cierto, si van a tener una hacienda propia, ya haremos aquí, Sánchez, y todos estos de la Generalidad, ya haremos campaña para que no se compre ningún producto hecho en Cataluña. Porque si se compra un producto hecho en Cataluña, el dinero irá para los independentistas, amigos. ¡Atención! Si quieren hacienda propia, que se la paguen ellos, que no se lo paguen el resto de los españoles. Porque cuando usted compra un producto catalán, el 21% de IVA, con el nuevo acuerdo, el nuevo concierto catalán, va a ir al independentismo. Por lo tanto, que no se preocupen. ¿Quieren hacienda propia? Ahí estarán los españoles para actuar como se tiene que actuar, porque ya la sociedad tiene que actuar, tiene que tomar cartas en el asunto. Porque esto es una tomada de pelo. Hoy hemos escuchado a Sánchez que pone una querella para defender la dignidad.
su dignidad, pero ¿qué dignidad tienes tú? Si eres el presidente más indigno de la democracia, ¿qué indignidad, qué dignidad tienes tú? Si no tienes ningún tipo de dignidad, ni tú ni tu mujer, ni tu mujer ni tú. Vamos a escucharle. Absolutamente patético, bochornoso. Que si es Vox, que es Manos Limpias, que si es Hazte Oír. Pero por favor. Bueno, se defiende la dignidad de la institución, de la presidencia del gobierno. Se reclama la separación de poderes. Y yo lo que tengo que trasladarle a la ciudadanía española son dos cosas. La primera, que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y en segundo lugar, que este gobierno está a lo importante. Y es a sacar leyes en beneficio de la mayoría social. Y por tanto, nosotros gobernamos y otros que continúen fabulando. Pues ahí lo tenemos, dice, patético, bochornoso. Qué bien se define Sánchez. Es que la verdad que le tendríamos que poner aquí y que haga el editorial, porque él mismo se defiende. Es que eres patético y bochornoso. Se defiende la dignidad de la presidencia de gobierno, al cual dice que es un órgano del Estado. Pero ¿qué tiene que ver aquí la dignidad de la presidencia de gobierno con que tu mujer esté imputada por corrupción? ¿Qué tiene que ver que tu dignidad cuando tienes que responder ante el juez, ante los españoles, si presuntamente tu mujer era la testaferro de tus negocios? Eso es lo que tienes que responder, Sánchez. No poner querella, no decir patético, bochornoso, no decir que no hay caso. Porque, amigos, es que este hombre está utilizando todo lo que tenemos todos los españoles para seguir en el poder. Y el acuerdo Illa-Esquerra Republicana es un atentado a la nación. Ha destrozado el Estado de Derecho con esa infame ley de amnistía. Ha sacado los presos de la ETA a la calle. Ha blanqueado a los asesinos. Ha traído a los comunistas al poder. Ha pactado con las narcodictaduras de Venezuela y de Marruecos. Ha apoyado a los engendros políticos que quieren destruir España. Y ahora ya este pacto es lo último, amigos. Hacienda propia. Una hacienda propia en Cataluña que va en contra de la Constitución. Una hacienda propia en Cataluña que va en contra de la solidaridad de todos los españoles. Una hacienda propia en Cataluña que nos va a suponer que nos van a robar más dinero, amigos. Que nos van a sacar la cartera. Nos van a sacar la cartera. Le van a sacar la cartera a todos ustedes para pagar a Puigdemont, a Rovira y a todos estos elementos subversivos. Señores, no lo permitamos. Y si esto sucede, si mi dinero cada vez que compro un producto no va a ser repartido para el conjunto de España, sino para que lo cojan unos energúmenos y quieran destruir España, habrá que tomar medidas. Y esas medidas tienen que ser muy contundentes. Porque si quieren hacienda pública, si quieren hacienda propia, que se la paguen ellos. Por cierto, que nos deben más de 70.000 millones de euros, que Cataluña está arruinada, que Cataluña tiene que estar intervenida. Y no haciéndole cesiones día sí, día también, para que este sátrapa permanezca un segundo más en la Moncloa. Dignidad, Sánchez, tú, ninguna. Bochorno, todo. Y lo que faltaba, que quieres defender la libertad, la división de poderes. Pero si tú quieres acabar con cualquier cosa que se llame libertad, con cualquier medio que te critique y contra cualquier juez que se te ponga delante. En definitiva, amigos, hoy tenemos un súper programa y hoy tenemos a los mejores y quiero que me acompañen porque con nosotros va a estar Fernando Sancho. Fernando Sancho, tendremos también a María Montero. Junto a María Montero estará también Sergi Fidalgo desde Cataluña, desde Barcelona, desde la ciudad condal, para hablar de Venezuela, Maybo Petit. También estará Iván Campuzano
Y también estará nuestro compañero, señor Javier Venegas, un programón que no se puede perder. Recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara, de La Coruña, de Aragón, de Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, en televisores inteligentes. También, amigos, si no tienen un televisor inteligente, cómprese un Fire TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordarles que nos pueden seguir en Estados Unidos a través de la plataforma Roku y ya pueden seguirnos en las cableras en toda Hispanoamérica, desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia, por medio de TV Libertad. En redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para nuestra querida Mari Carmen. Y como siempre, pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla, al 669-728673. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar. Porque, lógicamente, tenemos que hablar, y luego hablaremos, de la rebelión que hay dentro del PSOE por ese infame pacto con la Esquerra Republicana para que ella, ese sí, ese que no se puso la vacuna, que simulaba que se ponía la vacuna, fíjense qué elemento, los expertos, pues sea presidente de la Generalidad. Para ello lo van a robar miles y miles de millones de euros a todos los españoles, para que ese carcamal sea presidente de la Generalidad. Mujer, y nos van directamente a saquear a todos los españoles. Pero es que, amigos, a Pedro Sánchez se le acaba el tiempo. Ayer hablaba que ponía una querella porque había sufrido su presidencia de gobierno un descrédito. Directamente decía que la investigación tiene un límite, y ese límite era abstracto. También hablaba de resoluciones judiciales públicas y notorias y que se le estaban omitiendo las garantías procesales. Ni se le han omitido las garantías procesales, es falso. Y lógicamente, si es noticia, saldrá a los medios, porque él no quiere que las resoluciones judiciales se hagan públicas y notorias. Además, dice que la investigación tiene un... no está delimitada y que es abstracta. ¿Qué investigación? Si tú no formas parte de la investigación, Sánchez, si a ti te han citado como presidente del gobierno, no, como marido de Begoña Gómez. ¿Qué descrédito de la institución? Si el descrédito las lleva tú a límites insospechables. Y ya lo último, amigos, ya lo último de todo es que la ley le prohíbe a Pedro Sánchez, o le prohíbe a la abogacía del Estado, defender al gobierno en casos de corrupción. A ver, esta señora, esta abogada del Estado, vamos a decir su nombre, Zarda Isabel Fernández Toro, por cierto, que luego hablaremos de ella, que tiene relación con Begoña Gómez, que trabajó en una empresa que financiaba los chiringuitos de Begoña Gómez. Si es que todo queda en casa. Si es que aquí lo que han cogido directamente es ir metiendo sicarios, paniaguaos, para doblar la ley, para prostituir todo lo que hay que prostituir. Porque, amigos, hay que acordarse también del fiscal Manuel San Baldomero, el fiscal que está ayudando a Begoña Gómez a intentar salir de los presuntos casos de corrupción. Pero es que decíamos que la ley prohíbe a la abogacía del Estado defender al gobierno en caso de corrupción. Por lo tanto, lo dice un decreto del 2023 hecho por Sánchez, que veta que los letrados intervengan en los pleitos donde hay conflicto de intereses entre el Estado y la autoridad. Y dice que el objeto de la investigación, por ejemplo de Peinado, es si la esposa de Sánchez se benefició de un ilegítimo desempeño de sus funciones presidenciales. Ese es el objeto de desempeño. Por lo tanto, no se debe indagar si adoptó una mala decisión política. No, el juez Peinado no está indagando si se adoptó una mala decisión política, sino si hubo tráfico de influencias. Sánchez, el juez Peinado no está criticando si tú haces bien o haces mal tus decisiones políticas, que ahí sí que podría haber cometido un delito de prevaricación. No, no, no. Lo que está investigando es la corrupción de tu mujer. Por lo tanto, ni estás autorizado porque no les ha afectado en nada. Y además,
No puede ser, no, la Abogacía del Estado no puede actuar cuando se está investigando un caso de corrupción. Y es que la Abogacía del Estado debe abstenerse cuando la defensa del gobernante y del bien público no son coincidentes. La defensa del gobernante y el bien público, Sánchez, no coinciden. Por lo tanto, la Abogacía del Estado, según el decreto que hiciste tú, te tiene prohibido actuar. A ver si te enteras. A ver si te enteras. Y pon más querellas de estas. Porque, amigos, si en España hay justicia, a esta abogada del Estado tendrían que directamente echarla de su puesto por actuar a sabiendas que no puede actuar porque lo prohíbe la ley, y a Pedro Sánchez tendrían que condenarle por prevaricación y por malversación de fondos porque está utilizando recursos públicos para defender sus intereses particulares. Prevaricación y malversación impropia. Ese es el delito que ayer cometiste, haciendo una querella, que por cierto, es mala, no, es malísima, ni yo la escribiría tan mal estando en primero de derecho, estando, cuando iba a primero de derecho no haría una querella tan mala, porque es malísima, pero es buenísima para los intereses de los patriotas, para los intereses españoles, porque de nuevo se ha metido un tiro, se lo digo a todos ustedes, en el pie. Si el Tribunal Supremo tiene lo que tiene que detener, tiene caso para condenarle, para inhabilitarle, amigos. Es una vergüenza, y es una vergüenza que el presidente de gobierno utilice la abogacía del Estado cuando la ley lo prohíbe en casos de corrupción. Cuando la ley le dice abiertamente que el gobernante dice que tiene que abstenerse cuando la defensa del gobernante y del bien público no son coincidentes. ¿Cuál es el bien público que está aquí defendiendo la abogacía del Estado, Sánchez? ¿Cuál? ¿Me lo puedes explicar? ¿Quién? ¿Salvar a tu mujer del lío que está metido? Blanco y en botella, amigos. Le han cazado, le han vuelto a cazar. Ha cometido un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos. Y si en España hay un poquito de justicia, y si el Tribunal Supremo tiene lo que hay que tener, este tipo terminará en el banquillo y terminará inhabilitado. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Hoy tengo que decirles una cosa. Sánchez, con toda la mujer, con la mujer corrupta, con toda la corrupción, el país patas arriba, con pactos infames con los que quieren destruir España, y si hoy hubiera elecciones, no ganaría la derecha. Las encuestas lo dicen, ganarían por muy poquito. Luego Sánchez utilizaría Indra y sus recursos y no se ganarían. Entonces, esta noticia de hoy es muy importante y quiero que la analice nuestro querido amigo Fernando Sancho. Dice, España ante el abismo, Sánchez no va a dimitir y Feijóo es un relevo inane. Señor Fernando Sancho, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. ¿Qué pasa en España? O sea, ahí las encuestas dicen que da mayoría absoluta a un gobierno, PP, Partido Popular, Vox, lógicamente por la mínima, estamos hablando por la mínima, siempre que Sumar y Podemos vayan separados, por lo tanto a lo mejor ni así se llega, y si ahora mismo hubiera unas elecciones estaríamos prácticamente igual que el 23 de julio. ¿Por qué la derecha no tira? ¿Por qué ni Vox ni el Partido Popular son capaces de aglutinar a una mayoría mayoritaria, nunca mejor dicho? Bueno, el Partido Popular tiene muchísimos medios, digamos, que mandan su mensaje, que lanzan el mensaje de los Borja Maris
y de los coroneles Tapiocas, que es el que destrozó las opciones el 23 de julio. O sea, menos de dos meses antes, exactamente el 28 de mayo, se había barrido a Pedro Sánchez del mapa. Se había barrido, porque las elecciones autonómicas y municipales tuvieron una clarísima clave nacional. No todos los presidentes autonómicos o los alcaldes socialistas lo habrían hecho tan mal o tendrían esa situación en que recibieron un varapalo tan descomunal como para que prácticamente todo el poder territorial, con alguna excepción, se fuera en brazos de los pactos de PP y de Vox. Y además Vox creció notablemente en esas elecciones autonómicas y municipales en casi todas las comunidades y ayuntamientos. Como decimos, siete semanas antes del 23 de julio, la derecha había arrasado. ¿Qué pasó el 23 de julio? Bueno, el problema es también un problema de liderazgo. Vamos a mandarle un aviso de recuperación. Creo que han operado de desprendimiento de retina a Feijóo. Bueno, de aquí le deseamos que se recupere a nivel personal, pero a nivel político está haciendo un daño sencillamente terrible, ¿no? O sea, no cabe ninguna duda que con otro liderazgo en el Partido Popular y que además no se preocupara tanto de intentar, por encima de todo, aniquilar a Vox, que cualquier otra cosa, ese es su principal objetivo, lo dijo pues el candidato del Partido Popular en el País Vasco, entrevistado después de las elecciones vascas, que dijo: hay una mala noticia y es que lamentablemente no hemos podido acabar con Vox. Ese es el objetivo principal. Y eso está ahora todavía reafirmado después del 9 de junio de las elecciones europeas y del pacto europeo entre el socialismo y el Partido Popular Europeo. Algunos países se han resistido o no lo ven muy bien en algunos, pero vamos, son pocos, la inmensa mayoría están con von der Leyen, ¿no? Y no digamos, por supuesto, Feijóo. Desde ese punto de vista, ya te digo que bien, podemos decir que la suma de PP y Vox va a dar mayoría y tal, pero ese gobierno de PP y de Vox está absolutamente descartado, al menos con Feijóo al frente del Partido Popular. Pero ya te digo, Jesús Ángel, absolutamente. Don Fernando, bueno, vamos a ver, primero, si hubiera elecciones, que puede que las haya este otoño, puede que haya elecciones, porque esto es insostenible, pero es que las encuestas están dando que Partido y Popular y Vox, en la última Sima 2, hablaba de 177 escaños. 177 escaños yendo a las elecciones por separado Podemos y Sumar. Por lo tanto, es que si se une Sumar y ya no digamos si hay un frente popular con el Partido Popular y los comunistas, directamente es que pierden las elecciones. ¿Qué está pasando en este país con la corrupción de Begoña Gómez, con Sánchez haciendo la amnistía, destrozando el Estado de Derecho, atacando a los jueces, a los medios de comunicación? ¿Qué está pasando en este país, don Fernando? Que no es cuestión de von der Leyen ni del Partido Popular. ¿Qué le pasa a la gente? Es que, don Jesús Ángel, si es que Feijóo no para de blanquearlo. O sea, Feijóo puede decir una cosa, pero no para de blanquearlo. Realmente en el Partido Popular, la única líder dirigente que ataca a Sánchez y que le hace daño es Isabel Díaz Ayuso. O sea, lo de Feijóo es un puro blanqueamiento, porque sigue con esa tesis de que existe un socialismo bueno y de que el PSOE es un partido de eso que le gusta decir a Feijóo, de Estado, ¿no? Y entonces, y luego aparte está todo el cambio que se ha producido después del 9J, que el verdadero interés de von der Leyen y del Partido Popular Europeo es parar el avance de los conservadores, ¿no? De los partidos conservadores. Entonces, bueno, que esté el Partido Socialista es un auténtico disparate y yo diría que es una ignominia, porque al final, o sea, el pacto con el Partido Socialista no es un cualquier pacto, estás pactando con la corrupción, o sea, con una corrupción que se ha tapado, porque ya no se ha querido seguir tirando del ovillo, que es un ovillo enorme, don Jesús Ángel, enorme, el de las comisiones de Qatar y de Marruecos. O sea, ahí se ha quedado todo. Es una vergüenza total y absoluta. Estás pactando con la corrupción. Que lo sepa Feijóo, que tanto va de no sé de qué va, pero que tanto va como que es muy, muy... Que lo sepa que están pactando en Europa
Y en España, pues ya ni te cuento, ¿no? O sea, pactar con el Partido Socialista de Sánchez. Porque, bueno, pues es que no se puede pactar nada, absolutamente nada. Tienes que ir a degüello y verdaderamente la situación de Sánchez es mucho más delicada de lo que parece. Usted ha estado hablando antes de que Sánchez es una persona extremadamente torpe por lo que ha hecho, acaba de hacer, por ejemplo, con lo de movilizar a la abogacía del Estado. Es de una torpeza extraordinaria, casi rayando, digo, creo yo, en la desesperación, porque él mismo pues está metiéndose, se está poniendo en el alambre penal. O sea, lo ha dicho usted antes con una absoluta claridad y coincido totalmente con usted, se está poniendo en el alambre penal porque es que el juez Peinado no fue a interrogarle como presidente de gobierno, sino como esposo de la investigada, la imputada Begoña Gómez. O sea, es que es muy torpe. ¿Qué pasa con la sensación que tenemos de desesperanza? Bueno, dijo, o sea, Sánchez primero tiene muchos medios. A ver, la derecha va a ganar. El problema es que la derecha va a ganar, pero... Perdón, voy a quitar un... La derecha va a ganar, pero la derecha va a ganar con Feijóo, pues, un poco más, porque, lógicamente, el deterioro de Sánchez todavía es mayor. Y bueno, es que está perdiendo, es que lo ha perdido todo, don Jesús Ángel. Que ha perdido, o sea, si es que si ganó el 23J, si lo dijo, el CIS, lo dijo Tezanos, o sea, si es que ganó por el voto por correo, independientemente de lo que sea, que ahora en Venezuela, por ejemplo, pues no sé quién le ha hecho el recuento a Maduro o qué empresa le ha podido hacer el recuento a Maduro, pero con las actas en la mano, bueno, es absolutamente diferente, ¿no? Con todas las actas en la mano. A ver, lo dijo el propio Tezano, o sea, si es que el voto por correo curiosamente dio la vuelta o le permitió a Sánchez pues poder montar la que ha montado pisoteando la Constitución, que por cierto, la otra pieza de, digamos, de esa sensación de bueno, pues de vaya, de esa mala sensación. Terminando, pues, don Fernando. La otra pieza de esa mala sensación con esa alternativa a Inane, que ya digo que con Vox, Feijóo, si sigue, no sé si seguirá o no. Yo creo que es el momento que España necesita otro tipo de liderazgo. Es que Feijóo ofrece muchas dudas, pero que ya le digo, sencillamente, no va a haber ese gobierno. Es decir, Feijóo puede pretender que Vox le apoye porque cree que tenga el derecho de que le apoye sin más. Lo cual yo creo que no lo puede hacer Vox, porque bueno, se quitaría todos sus votos con absoluta seguridad. En este momento estamos ya en una fase totalmente diferente, ¿no? Y sinceramente, lo que para finalizar, les faltaba la otra pieza. La otra pieza se vio ayer cuando salió de la declaración, bueno, de la no declaración de Sánchez, que es la pieza del jefe del Estado, estaba en un estado de alegría y de euforia que no comparten millones y millones de españoles, que están en absoluta desazón. Y yo a veces me pregunto, ¿de verdad sabe su majestad lo que está pasando en España? ¿Lo que le ha hecho firmar Sánchez? Lo que, o sea, ¿de verdad? Porque no lo parece. O sea, no lo parece por la porque yo no digo que le escupa en la cara, obviamente, pero digo que un saludo protocolario frío, porque es lo que corresponde, punto, ¿no? Don Fernando, queda muy claro. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Igualmente, un abrazo para todos. Y vamos a seguir, amigos, vamos a seguir y vamos a presentar a nuestro invitado, a señor Venegas. Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, la verdad que voy a leerle la noticia, pero Pedro Sánchez ha dado un tiro directamente en el pie con esa querella de la abogacía del Estado. Increíble, ¿no? Bueno, es que la querella en sí misma no tiene ningún pase. Es decir, cualquier abogado te va a decir que está juzgando, o sea, lo que quiere querellarse Sánchez es por la elección que ha hecho el juez. Y claro, cuando yo escuché que se iba a querellar, digo, a ver sobre qué será. Pero lo que hace es simplemente una querella por prevaricación, porque considera que el juez le ha obligado a testificar de una forma que no era la que debía haberle permitido. Pero vamos, la ley ampara ambas elecciones, tanto por escrito o de viva voz, como eligió el juez, que es su prerrogativa. Es una querella
Yo creo que es una querella que va más orientada un poco, es primero, a la rabia que debe sentir Pedro Sánchez. No está acostumbrado, él se mueve en el ambiente de la política, una política muy turbia, donde no existen reglas, donde él hace lo que le da la gana, donde miente, donde promete una cosa y luego hace la contraria. Y claro, se ha topado con la ley que cuando se aplica medianamente normal, pues está escrita. No puedes decir, un delito de prevaricación es lo que a mí me dé la gana. No, señor, tiene unos supuestos. Pues vamos a seguir leyendo la noticia, porque dice, nuevo escándalo del clan de Moncloa, se querellan contra Sánchez por la utilización espuria de la abogacía del Estado contra Peinado. Es que esto es increíble, es que ya no que Sánchez, la querella sea, bueno, no tiene ningún tipo de viabilidad. No tiene recorrido la querella. Es que sabe usted que está prohibido utilizar la abogacía del Estado para querellarse por casos de corrupción, y además está prohibido utilizar la abogacía del Estado, lo pone literalmente en un decreto de Pedro Sánchez, cuando el bien jurídico que quiere defender el querellante no coincide con el interés público, porque es que no coincide con el interés público que Sánchez diga que se va a querellar. ¿Por qué? ¿Porque te han hecho testificar? De una forma concreta. Además. Claro, una forma concreta, además. Han dejado lo dejó muy claro el juez, ¿no? ¿Usted cree que esta querella que ha puesto Vox, que ha puesto Justicia Europea, que ha puesto Acteoir contra Pedro Sánchez por malversación y por prevaricación? Hombre, si hubiera en este país justicia, Pedro Sánchez estaría inhabilitado por malversación impropia. Está utilizando los recursos del Estado para un interés espurio. Y además es que la ley le dice que tiene prohibido utilizar la abogacía del Estado. Ojo, y esa abogada del Estado también tendría que entrar en esa querella. Se tendrían que querellar porque se tendría que saber la ley que no puede actuar en casos de corrupción. Bueno, yo por lo que he escuchado a abogados que no son nada sospechosos de ser sanchistas ni socialistas, me han dicho que esa querella tampoco tiene mucho recorrido. En principio no tiene mucho recorrido. Yo no lo sé, yo soy leguleyo, entonces yo ahí no voy a entrar, es una parte muy técnica para mí, pero yo diría que estamos viendo a través de la abogacía del Estado, estamos viendo otras cosas que son tanto más graves de lo que pudiera parecer esta. Estamos viendo la abogacía, que es la abogacía del Estado, no es la abogacía de un gobierno, ni es la abogacía de un señor, ni de un partido. Estamos viendo la abogacía haciendo encaje de bolillos constantemente para que puedan presentarse determinadas leyes. Es decir, la abogacía del Estado ha estado trabajando para que la ley de amnistía tuviera un pase. Es decir, una ley que cualquier... Es decir, que yo entiendo que es difícil y que a veces es jugar del tipo, pero un abogado del Estado defiende los intereses del Estado. Y sobre todo defiende la ley. Dice usted que le han dicho algunos juristas que no tiene recorrido. Le voy a dar otro dato para que sepa, para que sepa que tiene recorrido y está utilizando la abogacía del Estado de forma fraudulenta, o sea, de forma, está utilizando recursos públicos para un interés privado. Mira lo que dice la noticia. Dice, la noticia dice, Sánchez movilizó, atención, los recursos de la abogacía general del Estado, al menos desde que se enteró de su citación. O sea, sé, ¿por qué Sánchez, que es citado como esposo de Begoña Gómez, utiliza los recursos públicos en su beneficio, en este caso, para ir de testigo? Tendrá que cogerse un abogado privado y que la atienda. En su momento, por ejemplo, Rajoy, pues lógicamente no utilizó la abogacía de Estado para querellarse contra el juez que le citó. Ejemplo, ¿no? Hombre, es que yo digo, ahí no voy a entrar a fondo porque sería una temeridad por mi parte. Es como si me preguntas por qué ha habido un accidente aéreo. No soy ingeniero de aeronáutico. Pero lo que, vuelvo a insistir, lo que yo creo que, bueno, esto se verá porque tendrán que ser los propios, si se admite a trámite o no, y los propios jueces o tribunales los que dictaminen el recorrido de esa querella, igual que la de Sánchez. Yo la de Sánchez tengo muy claro que no tiene ningún recorrido porque es evidente, no hace falta ser abogado. La otra, no lo sé, no me voy a pronunciar porque no me supera. Pero vuelvo a insistir, se está utilizando la abogacía del Estado no solo para esto, sino para todo tipo de barbaridades.
Y yo entiendo que es difícil y que los abogados del Estado pues están a veces en el disparadero. De todas formas, la abogada del Estado que ha tenido que firmar en la querella de Sánchez, yo creo que eso no debería ir en el sueldo. O sea, creo que hay cosas que están por encima del sueldo que reciben, muy por encima. Pero yo insisto, se está utilizando, si algo está haciendo tremendamente mal Sánchez, es utilizar todos los recursos que son realmente del Estado, no son suyos, para hacer lo que le dé la gana con este país, con España. Y bueno, él ha decidido que tiene una rabieta, se siente chuleado por un juez, porque él solo entiende este tipo de cuestiones desde el punto de vista de la chulería, de ver quién es más chulo. Sí, sí, es así, es un personaje tan tirano como infantil y peligroso por ello, ¿no? Pero él ve en el juez Peinado, él seguramente está convencido de que cómo se atreve este señor, que quién es este señor, por mucho que sea juez, para tratarle de esa manera a su excelencia. Y yo creo que, bueno, si ha cometido un delito por usar la abogacía del Estado, ojalá sea cierto y ojalá se lo lleven por delante con esto. Pero vamos, que hay muchas otras cosas con las que este hombre debería haberse marchado. Yo insisto, la cuestión judicial con Pedro Sánchez es una cuestión que tiene un recorrido que ya veremos. Pero insisto, Sánchez se tiene que ir por una cuestión de juicio político. Y eso es algo que hay que exigirle todos los días y que tiene que exigirle la oposición cada día que aparezca este señor en el Congreso o donde esté. Pues atención, amigos, lo que dice la noticia, dice: la prensa internacional reacciona a la no declaración de Sánchez y a su querella contra el juez. La prensa internacional que está... se está quedando a cuadros, como dice el señor Venegas, con Pedro Sánchez, porque no solo que moviliza los recursos de la abogacía del Estado desde el momento de su citación, sino que además no puede utilizarla y, por último, que se querelle contra el juez que le llama como testigo. Lo cierto, amigos, es que esto es una situación que está ya pasando fronteras, porque este hombre es el apestado directamente de Europa. Señor Venegas. Bueno, es que yo salvando las enormes distancias, existe un cierto paralelismo entre lo que ocurre con Maduro en Venezuela y con lo que ocurre con Sánchez en España. Es decir, son dos personajes que creen que pueden hacer lo que les dé la real gana. Y que conforme van haciendo más charranadas y van haciendo cosas mucho más discutibles y mucho más incluso delictivas, o aparentemente delictivas, se estrechan cada vez más el lazo en el cuello, alrededor del cuello, y entonces no tiene más remedio que aferrarse al poder. Porque llega un momento en que se han metido, han pisado tantos charcos, han hecho tantas tropelías, que la única forma de salir indemnes o sobrevivir es mantenerse en el poder. Y yo creo que hablaba antes nuestro compañero de lo que le pasa a España, o lo decías tú, de qué pasa a España, que todavía estamos en un tris de perder las elecciones, o sea, que las vuelva a ganar la izquierda. Bueno, somos hijos de nuestro tiempo. España no es la España de los años 90. Hemos metido en soma en el pueblo, en España, durante 30 años o más, a unos niveles extraordinarios. Hay una dependencia en España del Estado en estas tres décadas que ha crecido enormemente. Tenemos 600.000 funcionarios más que tienen seguramente prevención de ver que en un momento dado alguien les puede meter la mano. A los pensionistas igual, es decir, media España, casi media España, depende de una visión de la política que nadie quiere tocar. Pues amigos, vamos a darles a todos ustedes una recomendación. ¿Quieren perder 2 kilitos en 48 horas? ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhouse te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhouse que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhouse más cercano.